I've been hearing lots of good things about Señor Tequilas, located in the beautiful Germantown, Maryland. The aroma in the kitchen, it's incredible. Everything they cook here is big, bold, and eye-popping. This molcajete is perfectly crafted with different meats, nopalitos, cheese, and salsa. I can't wait to dig in. All right, guys, here we go. Estamos aquí en Señor Tequila. ¿Cómo se llama la ciudad aquí? Germantown. Maryland, yes. No me esperaba encontrar un restaurante de este calibre aquí. Y cuando digo calibre, viene auténtico. Porque miren, tienen molcajetes, tienen fajitas. Ese platillo se mira que tiene de todo. Carnitas, barbacoa y cochinita pibil. Aquí tenemos a tres estados de México, podríamos decir, ¿verdad? Sí. Michoacán, Jalisco y Yucatán. Yucatán. Look at this, guys. El molcajetito, lo que estamos mirando es, está hecho un poquito diferente, y cuando decimos diferente es la manera como está el layer. Algo que me gustó, bien fácil para taquear, eso sí. Y trae también nopalitos. Aquí tenemos las fajitas, esa se llama la fajita Mazatlán. Tiene un poquito de todo. Tenemos los bell peppers y los serranos, los bell peppers abajito, la cebollita, los tomates, ¿verdad? Bien ricos por abajo, bien sazonados. Y por arriba tenemos nuestro steak, ¿verdad? Esta ocasión está cocinado, well done. Tenemos unos camaroncitos y un poquito de pollo asado por acá, por este lado. Deliciosa, yes. Y tengo que admitir, cuando miré y llegó el aroma de estos tacos, me sacó un hambre. Era sabroso, ¿eh? Sí, cómo no. Luego trae su salsita de aguacate. Sí, salsita verde con aguacatito, medio picosita, rica, con buen balance. Entonces, el estilo que ustedes tienen aquí, ¿qué podrían decir? ¿Vino de Efe, Jalisco, o podríamos decir que es de todas partes de México? Yo creo que casi de todas partes. ¿Sí, verdad? Sí. Porque se mira que tienen diferentes estilos y bueno, pero ¿qué les parece si paramos de hablar y a comer? Que traigo hambre. Y a taquear, se ha dicho, con mis amigos. Empezamos con las carnitas. Deliciosas. Oye, las carnitas, lo que me gustó, las carnitas, bien crispy por afuera y jugositas por dentro. Estos son los taquitos del pastor, pero los hacen diferentes aquí. No le miré la piña, pero trae piña. ¿Por qué? Porque trae piña. ¿Trae piña? Dentro de piña. ¿Pero dónde? No la miré. Adentrito. Y eso es que lo cocinan con toda la piña, ¿verdad? Ajá. Who knew? Hemos encontrado unos tacos tan sabrosos aquí en Maryland. De unas buenas fajitas, granita jugosa, y luego los vegetales que tienen su punto. Pero claro, tortillita de harina. Este molcajete trae de todo. Chuparse los dedos. Para cerrarlo con broche de oro, un buen postre. Tienen buena selección y todo sabroso.
Señor Tequila's just got it all. It's a must visit while visiting the DMV area. Señor Tequilas in Germantown, Maryland, you are Mexipapa approved.